Hola amigos, quiero saludarlos en esta tarde. Voy a hacer un corto video y quería mostrarles también estas flores tan hermosas que mi hija me regaló y no las quería pasar desapercibidas porque es que mirar flores es lo más hermoso porque, bueno, no lo más hermoso, pero eso le alegra mucho el momento a uno. Bueno, vamos a ver acá. Como ustedes bien saben, yo ya les he dicho que yo estoy enamorada de esta planta y no la quería pasar por alto. Les quiero mostrar las parrillas que mandé a hacer. Mandé a hacer esta de acá abajo, aunque aquí no se ve, y esta otra, que son esas de allá y esa. Entonces mandé a hacer esas dos y ya estoy organizando así. Voy a mostrarles aquí, porque tengo poquitica memoria, no sé hasta dónde me alcance. Y voy a hacer un pequeño recorrido por estas plantas de aquí que tengo. Este es el bambú, el aglaonema rojo. De este crotón yo les hice el video y así es como va. ¿Se acuerdan que yo clavé unos palitos en un tarrito? Pues aquí está ya. Aquí está ya. Sí. Entonces continúo con el video que se cortó. El crotón, entonces así es como va. Si ustedes miran el video de allá, ustedes se dan cuenta que es el que yo sembré. Tengo una begonia, está el cingonio rosado. Estoy a contraluz, por eso pues sale así la toma. Este es otro crotón que tengo. Estoy esperando que pase el sol, lo caliente para echarle agua. Una cheflera. Tengo este epidendrum que es anaranjado, es hermosísimo. Se me le cayó aquí un brote que tenía para florecer por el trabajo de las parrillas. Este es mi aglaonema mariposa, mi potos. Ahí lo están viendo todos.